Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, honor y majestad le preceden, fuerza y esplendor están en su templo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos de que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Señor, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado, tú que eres... Has venido a llamar a los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la ley que presenta solo un vislumbre de los bienes futuros y no la imagen auténtica de la realidad, siempre con los mismos sacrificios, año tras año, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan a ofrecerlos. Si no fuera así, habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados una vez, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en estos mismos sacrificios se recuerdan los pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo: «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias». Entonces yo dije: «Lo que está escrito en el libro, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad». Primero dice: «No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley». Después añade: «Aquí estoy yo para hacer tu voluntad». Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Respondremos: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Todos. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: «Aquí estoy». He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. No he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí.
Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. El autor de la carta se dirige a los hermanos hebreos, por tanto, conocedores de toda la religión, de todo el culto, de toda la teología de Israel. Y en este momento el autor presenta la definitividad de cómo en Jesucristo se da lo definitivo, de lo cual todo lo otro fue preparación. Una preparación que Dios mismo reveló, porque le dijo el Señor Dios a Moisés en el Sinaí: «Harás todo conforme se te ha enseñado». Por tanto, Moisés no inventa ni Aarón un culto, sino que este culto le viene revelado en detalles, en aspectos, en formas, en tamaños, en imágenes o no, en todo. Todo está ahí y entonces Israel empieza a celebrar este acontecimiento de gracia, la salvación de un pueblo de la esclavitud, el don del regalo en el Sinaí, de una ley y de un culto. Hasta que la plenitud de los tiempos vendrá aquel que es el verdadero Cordero, con cuya sangre preciosa, ya no la de animales, por tanto no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias, que manda la misma ley. O sea, estos sacrificios que hacen están mandados por la ley para dar un culto, pero este culto ahora llega en la persona, en la santidad de Jesucristo, en el Verbo que se ha hecho carne. Me has dado un cuerpo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Su voluntad era la salvación de todos los hombres, y esta voluntad se manifiesta en un amor, y el amor más grande es de dar la vida. Y por tanto el Cordero Inmaculado Jesucristo, el Cordero degollado, da su vida por todos nosotros. Y por tanto en esta voluntad quedamos santificados, porque Él es el Santo de Dios, que se ha ofrecido a sí mismo una vez para siempre, y por esto entra en aquel tabernáculo que es el cielo. Ya no como también hará en el Santa Santorum el sacerdote para hacer el oficio. También nuestros hermanos de Israel tampoco actualmente tienen templo y no tienen culto, sino que tienen la sinagoga, nacida en la deportación de Babilonia, lugar de encuentro, de celebración de la palabra que Dios les ha revelado y que nosotros tenemos planificada. Esta palabra del Antiguo Testamento, una palabra de Dios que se proclama en nuestras asambleas. Aquí no se ha hecho un corte, decir, no, no, nosotros con el Nuevo Testamento nos basta y nos sobra, no necesitamos para nada del Antiguo Testamento. Absolutamente sí lo necesitamos, porque es parte de toda esta historia preciosa de salvación que en Cristo llega a plenitud. Y así necesitamos y proclamamos en nuestras celebraciones los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En este Evangelio, Jesucristo que nace, o sea, que trae una humanidad nueva centrada en Él y por tanto una realidad nueva de relación con Dios Padre y de fraternidad entre nosotros. Y por tanto Jesucristo, que ningún hijo ha amado más a una madre que Él, no estará diciendo ningún inconveniente, ninguna palabra tonta, perdón, frente a aquellos. No está haciendo un acto de populismo, ni está haciendo, sino que está hablando en esta realidad nueva, de la cual la primera que lo entiende, en activa, pasiva y perifrástica, es la Virgen María, que lo entiende perfectamente la letra y la música de lo que dice su Hijo.
completamente lo entiende, porque ella está ahí. O sea, que la primera que está en el tema es la señora, es la madre de Jesucristo. Tanto para nada ella se va a sentir no sé cómo. O sea, que somos madres de Dios también. Nos pertoca en un sentido de fe. Profundo esta libertad que tiene Jesucristo y que nos enseña a todos nosotros. Que podamos vivir en estos conceptos, en este amor y en esta donación. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de los hombres y presentémoslas confiadamente al Señor. Para que el Señor acreciente la santidad de la Iglesia, roguemos al Señor. Para que aumente la prudencia de los gobernantes, roguemos al Señor. Para que ayude a los que no tienen una vivienda digna, roguemos al Señor. Para que proteja a nuestras familias, roguemos al Señor. Para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor. Roguemos al Señor. Acoge, Señor, las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu misericordia lo que por nuestros méritos no nos atreveríamos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu militante centenario contra la disociación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad nuestros dones y al consagrarlos con el poder de tu Espíritu, haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no solo el Creador del género humano, sino también el Autor generoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Dios está. Hosanna en el cielo,
Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis, su auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Marina Cid y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como el Señor Jesucristo nos ha enseñado, juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Oremos.
Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.